Frena de Eso Noticias. Frutla y Conducir lamentan la irreparable pérdida del compañero Hipólito. ¿Quién fue Hipólito? Antes de 1972, Hipólito organizó a los albañiles y formó el gremio de albañiles, que junto con el gremio de carpinteros y de reforzadores, el 10 de septiembre de 1972, decidieron constituir lo que conocemos como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria y de la Construcción Similar. Hipólito fue el que levantó el acta de esa asamblea del 10 de septiembre del 72. Hipólito fue parte de la Junta Directiva en toda la década del 70. Hipólito, en la década del 80, no formó parte de la Junta Directiva porque enfrentó a la dirigencia del sindicato en ese momento que estaba entregada a los militares y constituyó el movimiento democratizador de Junta en momentos sumamente difíciles. ¿Verdad? Para tener que enfrentarse a los militares y a la patronal en ese momento, producto de las pugnas que se daban. Hipólito, en ese momento, no permitió, por las contradicciones que se daban a los internos de la empresa, de que en Iguardia se construyera un sindicato de trabajadores de Iguardia, porque planteó que esa no era la alternativa, que la alternativa era luchar para recuperar al Zulia. Hipólito negoció varias convenciones colectivas de nuestro sindicato. Hipólito fue miembro de la Junta Directiva de nuestro sindicato del 90 hasta el 2000 en diferentes secretarías, contribuyendo al engrandecimiento del sindicato y a construir la línea que hoy día tiene el sindicato de un sindicato clasista y revolucionario. Para terminar, Hipólito en una entrevista decía: viejo, pero sigo vivo. Y dijo: el sindicato tiene que cuidarlo, tiene que fortalecerlo y tiene que defenderlo. Hipólito, nosotros te garantizamos que siempre vas a estar presente en nuestras acciones y que siempre vamos a defender el sindicato, lo vamos a agradecer y vamos a transitar por la unidad del movimiento sindical en términos generales con tus ejemplos que tú nos has dado. Muchas gracias. Frena de Eso Noticias.